Sin duda alguna, este video va a tener más cambios de ropa que no sé qué. No se me vayan a espantar. Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú eres nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí abajito va a estar apareciendo un botoncito rojo el cual dice suscribirse. Lo único que tú tienes que hacer es darle clic y vas a pertenecer a esta bella familia. No se te olvide activar la campanita para que YouTube te mande una notificación en el momento exacto en el que yo subo video y tú no te lo pierdas y seas obviamente de las primeras. Antes de pasarnos de lleno al video, por supuesto te dejo mi red social favorita que es Instagram y aquí abajito en cajita de información te dejo los links directos para que no batalles absolutamente nada. Pues el día de hoy les voy a platicar un poquitito sobre la nueva base de maquillaje de NYX y se llama Can't Stop, Won't Stop. No es considerada de alta gama, es considerada de farmacia, así que esto nos interesa a ti, a mí y a mi bolsillo. Y hablando del bolsillo, vamos a empezar por cuánto me costó. Plebes, para ser de farmacia, sinceramente sí se me hizo un poquitito costosa. Me costó $14. Creo que es la base de maquillaje que más cara me ha costado, considerando que es de farmacia. Normalmente las de farmacia andan entre los 8, $10. $12 ya es como mascarilla, pero o sea, $14 me costó esta cosita. Esta yo la conseguí en Ulta y ya es bien sabido que en Ulta muchas de las cositas están más cariñositas. Aunque les voy a decir, tienen muy buenos descuentos y casi la mayoría del tiempo el stand de NYX tiene muy buenos cupones. Cosa que no fue en esta ocasión, o sea que tuve que pagar los $14. Chicas, si ustedes la han encontrado o la han visto más barata, por favor déjenlo en comentarios. Así nos ayudamos entre nosotras mismas, por favor, porque ahorita está muy caro todo y a nadie le cae mal ahorrarse unas cuantas pesetillas. Algo que me encantó que hicieron en esta ocasión es que NYX se fue a otro nivel y sacó 45 tonalidades. 45, muchachas. O sea, es imposible que ustedes no vayan a encontrar la tonalidad perfecta para ustedes. Si ustedes van a la tienda, van a notar que va a haber tres circulitos. Cada uno significa que es subtono amarillo, subtono neutro o subtono rosa. Por ejemplo, esta yo agarré el tono beige y este era subtono amarillo. Ustedes saben que yo regularmente, todo el tiempo estoy buscando bases que tengan subtonos amarillos porque yo soy más amarilla que los mismos Simpson. Para que tengan un poquito de referencia, mi color en la infalible Pro Matte de L'Oreal soy 106-107, siempre estoy oscilando entre esos dos numeritos. De MAC soy NC38, si existe el 38, si no NC40. Algo así, para que tengan un poco de referencia, pero la que más me gusta. Oh, y otra cosita en CoverGirl, la True Blend, en esa soy M80. Así que más o menos ustedes saquen las cuentas si le suben un tono o le bajan un tono para que vean. Algo que nos interesa de esta base de maquillaje, por supuesto, son sus características. Y lo primero que alcanzo a leer aquí es que es full coverage, o sea, alta cobertura. Dice, y esto es lo más importante porque esa es la mercadotecnia principal de esta base de maquillaje. Y es que nos están vendiendo que nos va a durar por 24 horas. O sea que la base tiene que durar porque tiene que durar. Eso es lo que ellos están diciendo. También leí que es una base para todo tipo de piel. Y sobre la terminación no dice por nada. Sí, es matte finish, o sea que es mate completamente. Viene en un envase de vidrio. Ustedes, si ustedes me conocen, saben que no me gusta tanto estos envases de vidrio porque si vamos a viajar o lo que sea, se nos llega a quebrar, se nos hace un despapalle por todos lados, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Trae tapadera de plástico y trae dispensador, que eso es esencial. Ya ahorita es esencial que todas las bases traigan un dispensador, chicas, porque cuando no lo traen también es súper difícil para nosotros porque se puede contaminar la base, le puede entrar aire, se puede secar, bueno, miles de cosas. Entonces, el dosificador hace que sea mucho más fácil para nosotros, pues, tomar la base que se necesita. La consistencia de esta base es bastante espesa, no es líquida para nada, lo cual tiene lógica porque dice que es full coverage. Así que vamos a ver, chicas. Aquí les voy a dejar el video donde la estuve aplicando por primera vez en mi rostro. Vayan a verlo y vuelvo. Oigan, ya sé, soy un desastre. Oh my God, pues son las 7 de la mañana. No traje mi teléfono, pues son las 7 de la mañana. Por eso es que traigo mi cara así. Vean, o sea, tomen un momento para apreciar mi hermosa pijama, que es una playera que yo nada más le recorté el cuello y las manos. Oigan, y otra cosa. Vean, me puse un poquito de... Traigo bien reseco los labios, no sé por qué.
Son bien resecos y me puse un poco de bálsamo labial, uno nuevo que me llegó. Y al parecer tiene como color. O sea, no nada más hace así bálsamo, sino tiene un poco de color. Vean mis hermosos labios rosas a esta hora de la mañana, sin nada de maquillaje en la cara y con una nariz hinchada. X. Vamos a enfocarnos en la aplicación de la base de maquillaje. Para eso primero voy a aplicar este primer que es el de Neutrogena. He estado utilizando otros primers, pero voy a utilizar este porque ustedes saben que cuando pongo a prueba alguna de las bases, siempre he estado utilizando este. Así que pues para no variarle, ¿verdad? Para no variarle el resultado, voy a estar aplicando este para que todo sea igual. Ahí está. Ahora para los poros voy a estar utilizando el mismo, que es este de NYX. Este lo pueden encontrar donde sea, chicas. Oh my God, se me cayó. Se me cayó un pedazo tote. Oigan, y les cuento que hoy me quedé sin auto. Y luego para a eso súmenle que no tengo línea en mi teléfono. No hay línea. Okay, voy a tapar mis ojeras porque, como pueden ver, son bastantes. Ay, voy a poner, ¡ujule! Me puse un montonal. Este corrector con muy poquito se tapa la ojera. Ay, me puse mucho, plebes. Ay, 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 qué mensa. Y ahora sí nos vamos con la base de maquillaje. La batimos muy bien y ponemos un poquito aquí. Vean, la consistencia está bastante espesa, vean. Si pueden ver, la muevo y casi no se mueve para nada. Bueno, eché dos pompitas, ustedes vieron eso. Y la voy a aplicar directamente. Vean el tono. Para empezar me gusta porque el tono es bastante amarillito. Yo siempre ando buscando en las bases de maquillaje que el subtono tenga bastante subtono amarillo, porque eso me ayuda muchísimo a mí con este problema que tengo. Oh, y qué bueno que lo menciono, chicas, porque yo sé que muchas me han estado diciendo que sí, qué onda con mis bases de maquillaje, que se ven muy blancas, que no es la base de maquillaje para mí. Les comentaba en un video que he estado jugando con las luces, las he estado cambiando para ver si puedo mejorar la calidad y todo eso. Y en ese inter de estar cambiando luces y demás, pues a veces nos hace una jugada mala. O sea, las luces nos pueden hacer un paronón o nos pueden hundir. Y últimamente, pues sí, las luces, yo pienso que quedan bien y de repente ya cuando paso los videos, pues no quedaron tan bien. Vean, creo que le atiné al tono. Ojalá que no se vaya a oxidar muchísimo. Voy a echar un poquito más porque esto tiene aire. Bueno, es que es nueva, pero ay güey, ok, sí tenía mucho aire. Les digo que el tono me gusta. También muchas veces les vuelvo a decir, dicen que la base está muy blanca. Recuerden que yo tengo este problema de que mi cara está más blanca, ojalá. No, mi cara está más oscura que el resto de mi cuerpo. Entonces, siempre tengo que poner una base de maquillaje que esté un poquito más clara. Oigan, me está gustando esta base de maquillaje, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Me encanta el subtono que tiene. Me fascina. Pues ahí está, chicas, esa es la primera capa. La verdad es que la base de maquillaje es mate completamente y la cobertura, déjenme ver, la cobertura está bastante buena, ¿eh? A ver, aquí me quedó algo rarón que necesito arreglar, pero wow, la base de maquillaje se mira muy bonita. Muy, muy bonita. Yo no sé cómo esté retratando la cámara aquí en mi monitor. Lo estoy viendo que está retratando bien. ¡Guau! Estoy tentada. Yo con esta capa creo que me quedaría feliz y contenta. Con esta capa cubro absolutamente todas las imperfecciones que mi cara tiene. Pero estoy tentada a ver. Les digo que estoy tentada a ver cómo se va a mirar con una doble capa. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo a ver qué tal. Voy a poner un poquito más. Ay, creo que puse demasiadísimo. A ver si no se me hace. Vean. Voy a poner un poquito más. Para que vean que una base sí se oxida, aquí está la prueba. Este es el tono de la base fresca, fresca, fresca. Y este es el tono ya de una base que le dio el aire, o sea, el oxígeno y bla, bla, y empieza a oxidarse, o sea, empieza a oscurecerse. Vean, se oxida quizá
medio tono más o menos. Sí, como medio tono, no se oxida tanto, así que está bastante bien. Eso es bastante bueno porque luego nos topamos con estas bases de maquillaje que oxidan hasta dos tonos y nos llevamos un chasco porque supuestamente nosotros tomamos la base correcta y nada, que ya cuando oxida nos vemos muy oscuras y no nos gusta. Y bueno, por eso es bueno ver reseñas para que tengan una idea, para que tengan una idea de cómo es que funcionan ciertas bases de maquillaje. Pero esta sí oxida como un medio tono, así que no pasa nada. Agarren la que más se le parezca a su tono de piel. Vean la cobertura que logra dar con dos capas. Estoy así como que wow. Y quiero que sepan que la piel se mira muy bonita, no marca lo que son las líneas, no hace, no entra en los poros. Bueno, al menos hasta ahorita no se ha metido en los poros. Vamos a darle chance, vamos a darle su tiempo, pero hasta ahorita me está gustando muchísimo. Voy a ir a terminar mi maquillaje, me voy a hacer mis cejas, contornos y demás, y vuelvo para que más o menos ustedes vean cuándo, cómo ha evolucionado. Les digo, ahorita son las 7 de la mañana, 7:15 más o menos, así que vamos a ver cuánto me tardo en hacerme todo el maquillaje y mi pelo, y vuelvo para que vean, ¿sale? Y ahí está la base, chicas, ¿qué les parece? La verdad es que se mira muy bonita. Hasta ahorita me está gustando muchísimo. Son las 8:30 más o menos. Tardé una hora en arreglarme, en perifollarme. Hasta ahorita se ve súper bien. Puse un spray fijador, que ese es el de Skindinavia. Ustedes ya lo han visto. Es el que dice Bridal, el que es dedicado a las novias. Mucho ojo con eso. Ese, uff, les mantiene el maquillaje bien bonito por muchísimo tiempo. Pero pues ahí está, la verdad les digo es que a mí me está gustando muchísimo, yo no sé ustedes qué piensan, me gusta muchísimo el terminado que tiene, me gusta mucho cómo se mira, me gusta mucho cómo retrata aquí en la cámara, wow. La verdad, wow. Ustedes saben que después de 4 horas rápido empieza a salir la grasita de la cara. Así que vamos en 4 horas, más o menos como a las 12, 1 del mediodía. Voy a volver aquí con ustedes para que vean qué onda, para ver cómo es que sigue la base. Pero hasta ahorita estoy encantada con ella. Chicas, ya son, vamos a ver qué horas son para que ustedes puedan apreciar, ojalá que puedan ver, son, van a ser las 5 de la tarde, o sea que estamos hablando que ya pasaron cuántas horas, empezamos a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, hace 10 horas, así que son las horas suficientes como para decir, ¿sabes qué? Sí me gustó, ¿sabes qué? A la basura tiré esos $14. Vamos a hablar un poquito sobre los pros y los contras que yo personalmente encontré sobre esta base. Vamos a empezar con lo malo. El primer contra que yo le encuentro es el envase, pero eso es algo muy personal, chicas. Saben que a mí no me gusta este tipo de envases, así que para mí es algo que no me gusta. Pero tampoco es algo que diga, ay, no, no la voy a comprar porque es de envase, ¿no? Número dos, no me gusta que esté tan elevado el precio. Digo, para ser una base de farmacia considerada drugstore. Digo, ah, caray, como que se me hace muchísimo dinero, ¿no? $14, sabiendo que el rango de las bases de farmacia oscila entre los 8 y $10. ¿No creen? Pero bueno, a esto tampoco no le echo tanto la culpa a NYX porque yo sé que en Ulta está un poquito más carito. Y ese fue mi error, comprarla en Ulta. Realmente no sé si ya está disponible, por ejemplo, en Target. En Target venden esta marca. Así que si por favor ustedes saben de algún otro lugar donde la vendan más barata, déjenlo aquí en comentarios. Ahora vamos a hablar sobre las cosas buenas que yo le encontré a esta base. Número uno, el rango de tonalidades que está manejando está increíble. O sea, ahí nosotros salimos ganando. Hay personas que tienen su piel súper mega pálida y hay otras personas que tienen su piel muy oscura. Entonces, cuando son extremo a extremo, muchas veces no encuentran, óiganme, si nosotros que estamos en la mitad, vamos a decirlo de esa manera, no encontramos nuestro match perfecto. Ahora imagínense aquellos que están de extremo a extremo, lo que hacen es comprar a veces dos bases de maquillaje para mezclarla y así quede el tono. Así que eso se me hace súper nice, chicas, súper bonito. Otra cosa muy buena que yo le encuentro es el subtono amarillo. Si tú eres como yo, que tu piel es con subtono bastante amarillo, chicas, esta base deja un acabado súper bonito. O sea, el subtono se alcanza a ver, no te lo deja gris, no te la deja media rosácea, porque he tenido algunas bases que, aunque supuestamente es subtono amarillo,
no se mira así amarillito, se mira entre grisáceo y eso se ve horrible. Otra cosa que yo le encuentro súper buena es la cobertura. Ellos claman que es una base de alta cobertura y ciertamente sí la es, chicas, sí la es. Aunque aquí sí les quiero decir que yo en lo personal, esto es gusto muy muy personal, me quedo con solamente una aplicación, no dos capas. Recuerden que al principio puse dos capas y eso fue para ver qué tanto podía alcanzar de máxima cobertura. Y sí, o sea, sí alcanzamos una cobertura bastante alta. Sí, ya de por sí con una aplicación se miraba bien la cara. Pero recuerden también que yo casi no tengo imperfecciones que cubrir. Así que a mí en lo personal me va bien con solamente una aplicación. Otra cosa que me encantó y que no dice es que es construible. Al poner una capa tras otra capa, muchas de las bases se hacen pastelosas, se hacen gruesas, se hacen feas. Y esta no. Aunque sí la van a sentir un poquitito pesada, eso sí, porque recuerden que la consistencia es un poquito espesa, entonces si le ponen capa tras capa tras capa, obviamente la piel lo va a sentir, pero no se mira pastelosa, no se mira gruesota, así bien fea, no, y eso me gusta. Chicas, me encantó el terminado que tiene, o sea, dice que es mate, pero es un mate muy bonito, no es un mate tan reseco, por ejemplo, como la L'Oreal, como la Infalible, es un mate que todavía, vamos a decir que es semi mate, de hecho, no. Sí dice mate completamente. En mi opinión es semi mate comparándola con la de L'Oreal. Pero a mí me encanta. Otra cosa buenísima que le encontré es que, plebes, no se mete en los poros. No se mete absolutamente nada. O sea, oh my God. Es que yo quiero, ojalá que la cámara pueda retratar cómo es que se mira la base de maquillaje de parejita. Se mira, esta base se debería de llamar filtro de Instagram o algo así. Porque de verdad se mira tan bonita la base puesta. Probablemente ustedes la miren ya grasosita y aquí les voy a explicar por qué voy a dar por terminado la prueba a esta hora. Número uno, quiero ir al gimnasio, entonces por obvias razones no puedo ir maquillada, me quiero quitar el maquillaje. Además, en todo el día no me había salido grasa en la cara. Fue hasta ahorita que yo volteé al espejo y dije, ah, cara, ya me está saliendo. Plebes, ¿de cuántas horas estamos hablando sin grasa en la cara? Eso es increíble, al menos en mí. O sea, a mí me encantó la verdad la base de maquillaje y creo que en esta ocasión no le voy a ser tan fiel a CoverGirl y me voy a ir con NYX porque hasta ahorita tiene todo lo que yo pido, no se hace pastelosa. No me saca tantos brillos, tiene el subtono correcto. Creo que agarré la tonalidad perfecta para mí, para mi piel, para poderla equilibrar con el color del resto de mi cuerpo y el de mi cara. O sea, wow, de verdad, plebes, que yo se las súper recomiendo. Algo que sí me llama mucho la atención es que en la página dice que esta base de maquillaje es para todo tipo de piel. O sea, no importa si la tienes seca, mixta o grasa, que igualmente te la puedes poner. Al ser un poquito mate, para estas personas que tienen su piel seca, sí les recomiendo que hagan un muy buen trabajo de preparación de rostro, que humecten muy bien su cara antes de poner esta base porque lo van a necesitar. Así que chicas, ustedes cuéntenme, ¿ya probaron esta base? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó o no les gustó? A mí por lo pronto me encantó, me fascinó. Creo que sigo sorprendida cómo es que después de tantas horas apenas me está resultando el brillo. Y aunque el brillo ahí está, vean, o sea, vean cómo la base no se ha ido. La base ahí sigue. Así que chicas, yo ya me voy al gimnasio. Si les gustó el video, compártanlo en sus redes sociales, regálenme un like. No se olviden seguirme en mi red social favorita, que es Instagram. Yo sin nada más que decirle, les mando un besito mantecoso. ¿Sí? Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. ¿Por qué es eso? Bye.